Esta será la vencida. Ojalá que puedas jugar de una vez por todas acá en el Siles. Mira que has estado esperando mucho. Sí, yo también estaba esperando eso, ¿no? También quiero jugar aquí en mi país y por mi gente, ¿no? Pero también estoy llegando 2 días antes de un partido importante. También hay que... No es fácil tampoco, ¿no? Porque tenemos un nuevo entrenador, un nuevo profe que quiere aprender un fútbol nuevo, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo bien y entrenar bien con el equipo y aprender qué forma quiere jugar. Después, si juego este partido o no, es decisión del profe. Gracias. Continúa Daniel Suazo de Fútbol Manía. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. En este corto tiempo, ¿cómo estás con el profesor Guillermo Hoyos? ¿Te encontraste? ¿Qué es lo que hablaste? ¿Cómo estás viendo al momento este grupo de la selección boliviana ya pensando en el partido contra Perú, ¿no? Yo llego esta mañana. Y lo más importante para mí es descansar primero. Pero después, lo que yo he visto del Hoyo es muy profesional su trabajo, muy profesional. Y también he hablado con él antes, me ha mandado videos de qué forma quiere jugar. Y para mí parece que es un estilo parecido, un estilo que yo tengo en mi club y en Suecia también, un estilo más europeo. Y entonces para mí pienso que va a ser bien. Y estamos con muchas ganas todos los jugadores porque sabemos que sí o sí tenemos que ganar partidos, porque estamos con 3 puntos ahorita, ¿no? Sí. Y hay que ganar partidos para poder llegar a un sueño que queremos, ¿no? Para llegar a un mundial. Entonces, ahí estamos y a ver, a meter con todo nomás. Y quiero pedir también el apoyo de la gente, porque nosotros juntos vamos a hacer esto. Jorge Burgoa de RTP Deportes. Martín, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Martín, consultarte, ¿cuánto peso tiene el capitán dentro de este grupo, de esta selección? Te consulto porque has estado en varias selecciones ya. Aparte de aquello, esta decisión, ¿cuánto repercute en el grupo en sí? Si es uno de los que ha vuelto, si es uno de los que ha estado como jugador joven en la última etapa. ¿Tú qué dices sobre este tema, Martín? Para mí, tenemos 11 capitanes allá afuera en la cancha. Eso es lo más importante. Para mí, quien lleva el capitán, eso no, para mí no es lo más importante. Claro que sea un jugador con gran experiencia, ¿no? Pero para mí lo más importante son los 11 jugadores que entran. Y que el capitán tiene una responsabilidad para ayudar a los jugadores en la cancha si sale mal. Pero creo que los 11 que están en la cancha tienen que actuar como un capitán y meter con todo. Eso es lo más importante.